Algunos recordarán una niñez sin polos, otros una infancia en los que aparecieron estos, y estos, y estos también, pero no muchos más, porque la verdad no había tanto donde elegir. Fresa, menta, chocolate o leche, y cada vez que nosotros mencionábamos la palabra polo para quitarnos el sofoco, a nuestros padres les entraba uno mayor. Pero ahora han aparecido unos polos que han congelado todo un manjar, y hasta los mayores suspiran por ellos. Hoy, de aquellos hielos, estos polos. Vaya veranito que estamos pasando. María, aquí ya huele a verano. Sí, hija, es que mira, ya estamos liadas con los polos de fruta. Solo lleva fruta. O sea, que estos polos no son los que yo me he comido de siempre en el kiosco. No, que va, no tienen, no se parecen en nada. Casi son como hacer polos en casa. Como casi no, es hacer polos en casa. Lo das más tranquila a tus nietos, a tus hijos. Directamente les doy un regalo y a la vez les estoy dando fruta. Y tú sabes la cantidad de fruta que pones en el polo, claro. Está claro. Las farolas gritan y los perros. Esto, como yo digo, es el chocolate de la abuela, el de puchero. En vez de comerlo con porras, te lo comes con palo. Claro, que está más rico ahora en verano, ¿eh? Casi toda la fruta la usamos bastante madura. Es mejor porque lleva menos azúcar, menos leche condensada, porque la fruta está más dulce. Claro. A triturar. ¿Te lo veo? ¿Pequeñita? Sí. Luego cuando coges la de tu casa. Pues no sé usarla, no sé usarla, de verdad que no sé usarla, ¿eh? Esto es artesano, lleva 3 litros de limón y 1 de agua. Y luego de melocotón lleva 1,5 kilos, ¿eh? Acóstate una mica, por favor. Acóstate una mica, por favor. Fíjate qué bonito. Claro, este es sandía, lima, menta y este es la limonada. Con el polo aquí, bueno, con los polos aquí. Me están dando ganas de darle un mordisco, pero me voy a esperar a ir a la tienda. Allí tenéis 10 sabores puestos en vitrina. 10. Hasta luego, María. Este helado se hace con estas especias. Mira qué bien huele. Tenemos aquí mandarina, grosellas y té jazmín, tarta de queso y frutos del bosque, y que por dentro no contienen hielo. Eso es lo más sorprendente, que por dentro son totalmente cremosos y uno de arándanos. Que ha empezado el verano, chicas. El verano ya llegó. Bueno, pero no me habéis dicho que sabe. Mira cómo se van ya. Fruta. ¿Sí? Fruta. Como heladito y siesta. Oye, qué buen plan, ¿eh? Está comiendo el perro, me ha lamido. Claro, lo has dejado ahí. Le doy el resto porque es la primera vez que me encuentro con un foodie canino. Y si buscaba polos gourmet, tenía que llegar a la fábrica helada de Jordi Roca. Está hecho con el molde de su nariz. ¿Es la nariz? De Jordi Roca. Sí. ¿Y nos la podemos comer? Se puede comer y, claro, es como comer un perfume. Está inspirado en la Plaza de Colón de Barcelona. Sí, con Colón señalando con el dedo. Sí. Muy y bien. Es de chocolate, aceite de oliva y sal. Este es de madroño y de melocotón. Fíjate cómo miran los peces por allí, los polos. ¿Votación? La mano. ¿La mano? El Darth Vader no le gusta a nadie, ¿eh? Está bueno. ¿Sabe? Sí, sabe como puré de fruta. Está hecho con una colaboración con Andrés Belencoso, con el molde del cuerpo de este gran modelo. Y el helado está tan bueno como él. Que se deshace el encoco. No hace falta cumplir años para darse un capricho. Estos polos no manchan los dedos porque nadie desaprovecha una gota, ni siquiera las del palo.